El resumen del encuentro, con las chapas en cero, pero muchas llegadas, muchas polémicas. 6 minutos, Palacios, Tresor, Moreno, Lojero y Patiño, que no puede en el mano a mano con el buen arquero Raúl Fernández. Si me apura, Vidauta fue lo mejor de San Luis en los 90. Tenés razón, ¿eh? Aquello que generó a los 6 minutos de la primera parte. El Ñor Solano, gran pase entre líneas para Caleira. Lo apura bien Adrián Martínez y de esta manera el brasileño dilapidaba una de las chances más claritas que tuvieron los locales en la primera parte. Poco en el segundo tiempo, se fueron expulsados, recordemos, en el primer tiempo Espinosa y González Tahuilán. Otra vez el brasileño, Caleira afuera. Se viene Universitario por el primero, viene el centro para Alba, el cabezazo arriba del travesaño. Se fue la pelota. 1 en el equipo mexicano, 2 en el equipo contendiente. Pelota contra el área, cuidado con este, el rebate de, y el arquero Fernández que devuelve. Devolviendo y sacando Galván. La pelota se complementa con Quina, que pasa al ataque. La juega el lateral izquierdo. Buen pelotazo abierto, sale el arquero que se juega, está el primero, sí, no. Increíble lo que se perdió entrando Alba. Otra vez con Quina, juega desde el medio, abre con Torres. Torres que va, la tiene Universitario, que va a tocar para Alba. Se viene por el primero, pelota adentro, salió el arquero. Y otra vez se lo pierden increíblemente sobre el mismo sector. El sector derecho. Qué innecesario de Quina. Lo mejor que puedo hacer es irse rápido, porque quizá no sea para expulsión, pero miren cómo levanta el brazo. No, ni lo toca. Pica Moreno, la pide arriba, se quedó demasiado. Salva Torres, toca hacia el medio. Otra falta, otra infracción en la mitad. El partido se está calentando demasiado. Ignacio Torres por el piso. Bueno, ahí se armó, ¿eh? Esto se veía venir, Juanjo. Sí. El ambiente está caldeadísimo. El Ñol salió entre mil piernas de ahí abajo. Sí. Extraño verlo Solano en esa situación, porque él fue uno de los que inició todo esto, ¿eh? Reaccionando luego de esa infracción que él reclama, que para mí no existe. Corre grave riesgo el partido de irse de las manos del árbitro Joaquín Antequera, el boliviano. Bueno, upa. Bueno, uno. Espinosa es uno. Sí, uno es Espinosa. Espinosa afuera. Bueno. Y el otro jugador que se va de la cancha es el central, ¿no? González Tahuilán. Ahí está. Ataca Alba, juega desde el medio, pelota para Torres. Arranca Universitario, puede ser gol de Torres, se animó. La vuelve a tomar, toca hacia adentro, juega desde afuera, el remate. El Ñol que le pega y la pelota que se va al córner. Torres, nos pasamos casi un minuto ya, ¿eh? Arranca Universitario, Torres con la pelota, levantó. El arquero que salva como puede. Como puede, ahí está el remate abajo metiéndose. Aparece Piero Alba, Caleira, el remate. Ahí va Reboredo para levantar. Míralo a Galván. El centro, Galván. Pelota al medio, Alba que no llega. Arranca Quina a toda velocidad. Se viene Universitario. Desde el medio para el Ñol. El Ñol que abrió. Arranca Universitario. Buena esta, ¿eh? Se viene con Caleira. Caleira por adentro. Alba que va. Caleira, Caleira, Caleira. Lanzado en velocidad, con espacio, con tiempo. La para Tresor Moreno, la juega para Maya, se viene San Luis, la tiene Maya, no pudo Tresor, el remate de Jairo y la oportunidad para el equipo mexicano. Pelota en vuelo, lo buscan otra vez a Alba, le quedó a Caleira, Caleira que va, Torres y una buena chance, así el brasileño tuvo el gol. Para despertar a la multitud. Atención con esta, la juega Moreno. Pelota para Maya. Está el primer gol, se le tiró Galván encima ahí. Poniendo el cuerpo, poniendo el alma Galván. Menos de 5. Y Universitario va. Pelota para Orejuela. Caleira. El mejor fue este, por su solidez, por su carácter, porque intentó acompañar a sus compañeros, llevarlos adelante. Y siempre recuperó las pelotas. Carlos Galván, el jugador. Sí, yo estaba bien, pero bueno, se respeta. Juan. De repente, como te digo, pues, de estos cambios, de repente el equipo ganaba y... No, él había, me dijo, da todo y veremos cómo te sientes, pero está bien, no ha sido nada catástrofe, hemos sacado un punto entre todo lo negativo, pero obviamente sabíamos de que con 6 íbamos a estar más tranquilos, ¿no? Yo creo que le dieron bien el partido, por el momento yo no me sentía
con esos espacios que se dio contra San Lorenzo, me bloquearon bien, por momentos tenía dos hombres, pero pese a eso tuvimos chances, como te digo, tuvimos dos, tres claras, pero bueno, así es el fútbol, no se concreta, pero nos quedamos tranquilos porque el equipo crea chances, ¿no? Solamente me doy con bronca porque me hubiese gustado sacar los tres puntos y estar cada vez más cerca de la clasificación. Me parece que tuvimos dos claras, una en mis pies y no tuve la chance de añadirla. La verdad que eso me llena de bronca. Nos faltó ser más fino en algunas jugadas, pero este es fútbol, así es, ¿no? A veces se gana, a veces se pierde o bien empatamos.